Que me comprende, ¿Qué? que me ame ah, siempre. yo. en vivo! Quiero caballeros, una estamos total y completamente en vivo. Programa La selección más. de Costa Rica perdió con Argentina. <laughs> Hoy. Ahora sí. Para <laughs> Le metieron cinco heredias. Man, Eso sí Qué metida ayer. de bolillo, rasta. Qué, qué buena balleros. nota estar aquí, man. 5 a 0 para todos los heredianos. ¿Qué más ha acontecido, dijo aquel? Ayer mismo jugó esa prisa, ganó. Jugó esa prisa ayer contra Pérez. Yo Peros. casta Valle el Viernes Santo. Perdió. Madre eh, sí. Yo casta Valle le robaron la meta. Le robaron la, la pelea dijo Aquel contra Zenaza. <laughs> Zeneida, dijo mitad. O sea, <laughs> qué <risa> nombre más raro es de esa güila. ¿cómo es que se llama? Siniesa, Siniasa. Es muy raro Ma, ese pero, nombre de Antes, antes mi tata, de arrancar con las presentaciones y todo. ¿Vos sabés que nosotros fuimos a ver la pelea? Y la cosa es que allá en Las Vegas. No, no no no, hay no, un no, chante ahí. Ah. Y ni siquiera fue en Las Vegas. ¿En Nevada? Sí, sí, fue en Arizona, Las Vegas. Ah, bueno, bueno, sí, sí, sí. sí. <risa> 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 hace mi mama vale, Vamos a pelear la pelea <laughs> y me dice y me dice Carolina, como en el octavo round. De yo know, you know, you know, no yo no yo no sé mucho, pero yo veo que como que este yo casta know, dominando la cosa. Y le hago Yocasta, como es del sexto round, hasta tiene mejor cardio. Pero no se sorprenda si gana la, la otra Mae. Sí, mae. Sí, 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 sí. Si gana Zeneida, porque mae, es, mae, el boxeo, el boxeo No, es... no, pero déjense de varas. Mae. Hablando de ese tema específicamente, el de Yocasta, mae, esa Mae Zeneida hizo lo que tenía que hacer. <laughs> sí, sí, Suena sí, horrible, <laughs> no es ético, pero ¡pam! Un cabezazo! Sí, la sí, claro. Mae, es ya, que ya visualmente, se, ya no visualmente solo, se ve. Ahí. No solo eso, Rasta, es que Yocasta mae, ya tiene que estarse limpiando el ojo y me... Mae, Rasta, Mae. Nada mal, mal hecho, weón. Sí, eso he hecho? es como cuando ustedes se le cuadra un y el mae. El el le agarra un huevo. <laughs> ya se <sé risa> soy como. Sí. Ya no es igual. ¿Con quién se agarra <laughs> <laughs> usted? Es pelear Usted va a empezar a, a pelear con un. Usted... Así, <risa> 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 es como cuando le muerde un mal, pero <laughs> no, no. No, 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 Usted está contigo en esquina. Ajá. Entonces está ahí. O que se esté empezando a mal, yo nunca me he agarrado, gracias a Dios, madre, pero mal, se está empezando a... Oh, gracias a Dios. O se Dios. está peleando ahí. Mate, que madre, le mete el dedo en el ojo, sí, madre. Sí, 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 bueno. No, no. Pero, Mike. Claro que la condiciona ocho puntadas, güey. Claro, sí, por eso le digo. Sí. Mae, Rasta, usted está empezando, eso fue, mae. Ah, a más la mitad del primer round, Más weón. que eso, usted me pregunta, este, mae, yo creo que el boxeo desde hace muchos años, mae, ma, se ha visto un poco eh, ah, corrompido sí, por sí, corrompido sí. está correctamente? Dicho, sí, 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 sí. Sí está bien decidido. Mae, Es más tonto, dijo la... Murcia, la que hubiera guampero. se ha visto manchado por la vara de las apuestas. No se acuerda acuerdado un madre. sí, hasta las altas sí, apuestas man. que hacía. May, yo bueno. le voy a decir una y cosa también, Ay, perdón, Gall, ah. para terminar la idea, también hay otra vara. Mae, visualmente, visualmente, esta es una opinión de, de alguien que no sabe nada, no, pero, y que a nadie le importa. Es <laughs> un programa más, que no aporta más, nada. No <laughs> pero, mae, visualmente, es más fácil, mae y regalarle una pelea a alguien en el boxeo ¿por qué? porque en el boxeo más difícilmente alguien quede con la nariz quebrada difícilmente se quede con un, un ojo ahí una como en la UFC en la UFC usted quedó como un Cristo el oso, ma, no son más no le puede regalarle a ma, oso, hasta no, yo, yo no mm -hmm. puedo ver peleas de la UFC más mm -hmm. no yo tampoco más son muy groseros al Chile más qué en serio más yo ustedes saben el problema que tengo yo con el sudor ajeno eh. al Chile más yo fui una vez a clase de Jiu Jitsu es verdad la de las llaves Sí, es ¿Qué? lo más incómodo tener un hueputa encima de uno. No mae. solo eso, mae, y... Si un puta está sudando y donde me tiene prensado... ¡Oh! Cuando <laughs> no me tiene prensado abajo, ma, no me cae una gota de sudor en el hocico. Entonces, mae. ¡Eh, ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me rindo! Eso o que la persona no. con la que usted esté, esté practicando, ma, también... Eh, mae le huela la jeta. Perro. Sí, claro, también. Usted <laughs> está bueno. con Alba, usted está practicando, por ejemplo, la llave de Brazo, ¿no? Sí, sí, mae, sí, sí. Me puta sí. con aquel hocico y uno... Sí, Yo tengo un compa ma, de, ma, eh, eh, Tengo un compa que el más peleaba en esa vara Cuando en Costa Rica, apenas se llamaba ma, Costa Rica, en aquel momento Antes de que ya se profesionalizara La vara El boxeo no del Artes mixtas No sé cómo se llama, vale todo en aquel momento Vale no todo, sé. así arrancó la vara En aquel momento era como vale todo Una vara así le decían, mae. Ojo, no sé, pero sí, sí. Yo, cuando empecé a escuchar de esa vara, le decían, vale todo. Ok, mae. Tenía un compa, mae, que el mae practica esta vara. Ma, y el mae se va, oiga, esta Kenneth, el mae se va a un torneo que hacen en Jacó en aquel momento. Mae, la vara es que un compa de él, mae, va a competir, mae, y se va a hablar a callazos, mae? y se va a hacer una. Sí, sí, un, sí es que eso es un torneo, Se va a hacer cañazo, un omelet ¿sí? de vergazo de sabor, a usted le hacen, oiga. Una ensalada de pichazos. Un ¿no? croissant de vergasas. <laughs> ¿no? una... Le hacen un fresco de dientes sí, de que sí Sí, que sí, sí, sí le hacen, oiga, le hacen mae, una serenata de pichazos, que rico suena la palabra pichas. Sí, ¿verdad? sí, los pichas. Ustedes no, una pintura de vergazos en el lienzo de los pichas. Sí, gigantes. claro, el hombre dice: usted se tiene que subir a ese ring madre, y hacerse más, oiga, pero, pero, más, <laughs> un, un tope de patadas. <laughs> madre, y la vara es que el más, el madre sí era bueno porque ese más de chamaco se agarraba con todo el mundo. Y el más va a jacó a ese torneo. El más estaba en eso. Me va a Jaco a volar. Iba pinchas. a ir a un torneo oficial. Un digamos, torneo ¿no? oficial sí, ahí más o menos. sí, sí, sí. En aquellos años. Sí. Oiga, Kenneth llega el hombre Mae y, y, y viene un compa de, del Mae y dice, Ma, yo no voy a competir hoy. Le dice, Ma, pero ¿por qué? ¿Contra quién le toca? Le dice, Ma, es que me toca contra aquel Mae, el ruso, huevón. Dice, hay un ruso ahí, seguro anda aquí turisteando y se inscribió el hombre. Fue Apolo. Y es que se vea muy bravo. Dice, Ma, ese Mae eh, parecía el Mae de Soldado Universal. Ese, ese, dice, ese, Draco, Draco. Draco, ese Mae, Ma. Mae, dice, Ma, yo no voy a competir. Y el compa mío, como era tan loco, dice, Ma, vea yo voy a hacer la peleilla mía y que no está tan full y dice yo me inscribo con ese mal no porque además había una harinilla por medio yo me inscribo y le no, no, mal y no, dice que el que gana le da una bolsa de menús sí. el, el boleto vuelta a <laughs> Copa <Jacoba> Chepe May <laughs> y dos collares de concha <laughs> Dice que. El, que llega el, de pucas. Dice el compa mío, dice: Mae, me escribo con el ruso, perro. Dice: Sí, era un mae alto, grueso, mae. El sí, ruso, sí, cara. Me subo a la, a, a, al, al ring, perro. Se subió al pichel de los vergazos. Fine! Dice: Mae, me desperté el cuarto día. <laughs> en Moscú. <laughs> mae, se lo juro. Dice el mae que él abre los ojos. <laughs> con una botella en el de entre el cubo. Abre los ojos en el hospital. Claro. Vuelve a ver, a la par está la novia. Y el madre le dice a la huila, le dice, ¿verdad que me estrellé en moto? <laughs> y dice la abuela: no, se sé, madre. No, no peor. Le hizo un marimbo de vergas. <laughs> le pasó un tren de patadas en sí. Pero madre, pichazo. pero le hizo todo, todo el disco Illusion 1. <laughs> de de pinchados. Le hizo un mosh pit. Le tocó Gemian Rhapsody en el hocico. La madre le hicieron. Todo el festival de las rosas de pinche. <laughs> todo el campeonato del mundo de vergazos. Dice <laughs> todo el antiguo testamento. <laughs> Cuatro días en coma, perro? pero. Pero dices no, mi amor. Vaya, le hicieron sí. toda la película de Ijur. Dice la huila. Es un éxodo de pichazos. Dice la mi amor, si no me meto pegando gritos, <laughs> se lo comes. ¿Sí? Si no, lo bebe? Bebe. si no me meto pegando gritos al chile, le pasan a de Jesús y sí, resucita papi. el tercer día. Le pasan papi. a de Jesús, pero usted no resucita. No, sí, sí, sí. Usted sí no resucita, Usted papi. no lo resucita. Le dice la huila, mi amor. ¿Usted le gusta la astronomía? Le dice sí. Qué dicha porque le hicieron la vida láctea picha. Le hicieron el Titanic de verga. Madre. Se lo juro. Se lo Me juro. Amor, vale. A mí le gusta la NASA. ¿Por qué? Porque no han dado con la clase de pichazos que le metieron. Dice que contrataron un detective. Dice que no han descubierto cuáles fueron los pichazos que a usted le metió. Vea. Ese no, mae. No, no, había sí, tres madre. más a la par. Le va a sacar que, el pollo. No, no quiero decir No yo el nombre. estaba en esa historia. Fue allá Usted en estaba. En ah, a sí. este sí. mae estaba. Este sí. mae estaba y sabe quién es el mae. Es que no digo el nombre, mae, porque. Pero, mae, sí, te... es que el mae era un toque medio pachuquillo sí, y estaba sí, en un tronco y le dice a Gallimae. Cuatro días en coma de pichazos. <laughs> 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 mae, dice el hombre que se levantó al cuarto día. <laughs> resucitó que, al ma, cuarto día. Y que el ma de lo primero que le dice a la huila es: Mi amor, me estrellé en moto, ¿verdad? Sí, sí, que el ma de que, que es, no estoy hablando para. Por que se va a mae, moto. Y le dice la huila: No, mi amor, es que el hombre le hizo unas. Oiga, le hizo todo el. Ma Todo Imagínese el Estadio Nacional con 42 mil personas agarrándolo a patadas. <laughs> le dice: ¿Usted ha visto Jesús de Nazaret? Le hizo la película, la precuela y <laughs> Ese... la saga. Usted ha visto Jesús en Póngale 20 romanos <laughs> mal. <a Navarra. risa> Mi amor, ese mal le hizo. Ese mal le hizo todo el orden cronológico de los Avengers. Le hizo toda la guerra de las galaxias. <laughs> le hizo todo, todo el planeta Marvel. Como si el <laughs> universo. El universo. <laughs> A que yo no sé, pero. Ay, mate. Hicieron todo el universo, Marte. qué le hicieron maje. un camasutre pichado? Un camazutre. Dicen que trajeron arqueólogos, madre, porque no han descubierto la clase vergeaje. hace, maje, Claro que Oiga, Tienen cinco maje. profesores de español, dice, para definir la pichaje. Mate. Dice que todavía en el diccionario la Academia Española no ha definido esa. mal Dice que hace el hombre. Se cuadra y hace mal. ¡Fight! ¡Pam! Dice que el hombre. ¡Fight! Cuarto día. Dice que el hombre lo llevaron al registro nacional. Madre. a ver si le ponían nombre a esa clase de pinche Madre. Perro, vea. Madre. Dice ese madre. Dice madre. Dicieron, Dicen, fight, pum. Más hermano, con la circuncisión. No, pero es, que, que, es que es más clara. Dicen, más, más, una tontera. No, sí, hay, 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 pero es que hay más muy rápido. Andaba bro. buscando pokémones y encontró pichado. <laughs> Dicen que salió a dar una vuelta y dio como 15. <risa> <risa> ¡Qué bueno este Déjeme presentarme para empezar el programa. empecemos, man? Costa Rica, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Sí, que le hicieron un via cruz. Sí. Aquí arranca la base de podcast. Esperando que ustedes estén disfrutando ahí en casa. A la gente que Ay, la nos yo, ve mami. ahí amplificados en el tele, los que nos ven en familia. Muchísimas gracias. Si quieren, vamos a acompañar una horita de puros pichados. No digo, no, 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 no. De puro gozo. Ay gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Guiada. Oh, soy mi alma Mayer, <laughs> señor. Ay, Ay, man. Man. Ay, don Rigoberto Alfaro, Córdoba. Familia, buenas noches, buenas noches. Mae, así boy. iniciamos la base podcast. Mae, este. Esa es la raíz, mae. Estos son los inicios de, de la base podcast, mae. No, arrancado la raíz, hicieron así, La mae. Oiga, man, dice que no. Este es el ADN de la base podcast, mae. Venir, vacilar con ustedes, mae, reírnos, mae. La verdad es que no hay que ponerse muy técnico ni muy, ni muy en, in, Mae, inteligentón, muy creativo. Muy creativo. Te Así te... que buenas noches y bienvenido también, choche. Pero lo que dice David, oiga, no he nunca en su vida he visto un diluvio pichazo. Mae, <risa> <risa> ni el diluvio, ni fue, el tan diluvio fue tan grande. Ni el diluvio fue tan grande. Oiga, hicieron una maruchan de verga. Oiga, Mae. dice ni mi Khalifa ha recibido tanto. tanto. <laughs> Dicen que ese man lo invitaron a la convención porno para matar tanta verga. Hombre, madre. Ves que a no, 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 no. no, no, no. Este se le puede dar pelota, madre. A este no se le puede dar pelota, madre. Este puta se vuelve loco. Ay, ay madre, así fue. Madre, oiga, vea. Sí, sí. Playo. Ay. Para continuar con ese tema. La pelea la pasaron por YouTube. No, para continuar con ese tema, algunos de ustedes alguna vez lo han noqueado, caballo. Claro, de un vergazo. No. Claro. no, a mí no. Mae, es que yo me noqueé en bici. Me llevé un vergazo, ah. pero no me pegaron un vergaso En bici me noqué, weón. Igual, ah, mae mae yo llevo en bici esa vara que usted hace. ¿Pf? ¿Verdad que me no, fui en moto? Dijo el Mae. Mae es de que, de que. Mae, yo le, yo le digo a usted y le voy a decir una vara. Este, a mí se me pasó alguna vez en alguna pelea de, de un bar. <laughs> May, Perdón, lo... Mae. Perdón, Mae. Dicen que el Mae que le pinchasearon los Maes de esa hierba le tienen miedo. <laughs> Dicen que, que le tienen un combo a nombre de él en la McDonald's. <laughs> mae, el Mae sale en la cajita feliz de esta semana. <laughs> bueno, no, 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 le juguete es semana. Mae, mae que, que hablando de eso... Mae, Hoy tenemos decir, muchas cosas que hablar. Le voy a hacer una vara. Mae, mae este, la gente que, 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 que desafortunadamente pierde la vida sin un accidente... De pinchazo más yo creo que no siente nada más que cuando usted le mete un vergazo usted no no queda más se, se apagó no siente nada más o sea, usted sabe que yo una apagó? vez una vez más y le voy a contar yo creo que yo no, no, no queda una no me no. dice no siento nada no no, no, no pero... <laughs> yo creo que le tengo un ojial yo creo que, que yo, pierna yo creo que yo no queda la doña <laughs> Que no siente nada. Yo creo que la baña siempre Yo la creo termino... Yo que la pagué, man, La eh. termino noqueada. Yo creo que la apagué, Pepe. <laughs> eh, mi amor, dígame la verdad. Está noqueada. ¿Usted, usted se siente noqueada? <laughs> ¿Usted Ay, se siente madre. ese knockout? Ay. Ay, Ay mae, Dios mío, mae, no vamos a morir, weón. La vara es que yo, carajillo, ma no, no fue exactamente con, con con, así, agarrándome con alguien, Mae, ma, Hay una vara que se llama sacate trampa. ¿Saben que se han experimentado? Sacate tr Zacate trampa es el que nace de un lado y se yo, pega al otro. Ah, sí, sí, sí. Que usted mete la pata y, y esa vara que Ese sacate nace de un lado. Y, y se y pega al sea. otro, güey Y usted mete la patria, es una zancadilla. Una pero... zancadilla, más, <laughs> Más una vara como puesta como el con el pisuica. El pisuica fue el que lo puso. Eso, Luis Lucifer, Perro, está aquí el sacate Champa y al metro de frente hay una piedra así, güey Hasta pegriloso eso. Ma, vea, más, se lo juro que ya yo, o sea, ese día yo me di cuenta de dónde sacaron las caricaturas, esa vara de las estrellitas. <laughs> La, la ¿De, dónde sí, ¿De dónde van a sacar eso? ¿De dónde van a sacar eso? No, pero es porque uno, uno, uno. Dando vueltas. A mí me pasó. Madre, se lo juro. Voy corriendo con una bola de que me vienen siguiendo ahí chingando. Me chope su madre. Y hago en la, en la piedra, madre. Sí. Ma, ¡Qué peligroso! Ma, yo vi una estrella, pero como de David, madre. <laughs> ¿Usted ¿O sea, se acuerda cuando, cuando un golpe eh, 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 de Sayajin, madre, ah, en Goku? Uh -huh. Sí, ma, una vara, una destello, estrella. Un destello, sí. Yo vi un destello. De, yo vi una estrella, perro, se lo juro, madre. <laughs> Viera qué clase bombazo. Ma. No, es que no sé si era lo mismo. Me abrí sí, la No entiendo bro. porque, vamos, Ay, a mí cuando me pasó esa vara, yo lo que veía era como cuando se lo encandilan, madre. Ah, que sí. Si es una vara. mae porque a mí yo estoy, pasó una vara ahí, y donde yo me doy vuelta, me meten a aquel vergazo. Yo, madre, usted ahí pierde el conocimiento, no sabe, no sabe nada. Cuando yo me despierto, veo esas encandiladas y nada más veo sillas volando. Pero lo que dice Galle es, bueno, yo al menos era como cuando uno le encandila. Madre. No, y ¿sabe qué es lo feo? Que cuando usted se llama un cerotazo de esos, usted dice, oye, madre, madre, uno empieza como a marearse, a sudar frío, y usted dice, madre, madre, usted dice, madre, me voy a ir de hocico. A mí, ¿sabe madre. cómo me pasó? Me estaba subiendo en el gimnasio del cole, en las gradas del gimnasio. Ma e, no me resbalé y pegué la nariz en el filo de la grada. Rastro. Ay, pero. Yo e, Una vez pegué los dientes en la manivela, la bici ma e. Ma e, viera como que, madre. Madre, y qué gacho que es, qué gacho que es, madre, golpearse la nariz. O usted le llega como un olor a cloro, una vara ahí. Madre, no, y lo lloran los ojos. Madre, y... se le llega como una vara, e, como que se le purifica el ¿La? alma. Cuando se golpea la nariz. <laughs> usted... Claro, claro, porque hasta los mocos se le van. Se le una vara? Es que es como Todo espíritu. esto, mae, todo esto es una irrigación de sentimientos. ¿Verdad, ¿verdad? que sí? No, playo, <laughs> mae. yo cuando, cuando estaba Chamaquillo que me dio esa vara el BMX, nosotros veíamos videos de los de, maes, de, 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 de BMX, de, de saltando y esa vara. Yo notaba que los maes donde hacían lo que en ese tiempo llamábamos caballito, que, que ahora se conoce como bunny hop, que es el como, sin... el oli, Ajá. como el Oli de la Patriota en bicicleta. Iban sin Entonces, asiento. No, esos maestros. <risa> 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 y empecé a andar igual. <laughs> ¿Y qué? Puta, mira, eso explica muchas cosas. <laughs> <laughs> Madre, yo veía que los maestros hacían el El, 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 el caballete, el bunny hop, y hacían la bicicleta como para adelante. Y yo no sé un método, yo mi vara, digo, maestros, maestros con esa vara saltan más alto, decía o yo. <laughs> Si sí tiene relación gallina, uno nació idiota. Ma. Llego, digo, ma, yo digo, voy a practicar esa vara, perro ma. Entonces empiezo a practicarlo ahí, ma, como en un muertillo que ve en el barrio. En una de esas hago. Pero caché mucho la Jupa, donde volví ma. Uy, Maya. Uy, ma, viera, que, viera que duro, pegué ma, pero dientes, es que Entonces yo sentía como que me lo bueno, están estripando. Sí. Yo... Pero es que voy a decir una cosa, Ay, Pepe. Las, la manivela. las estupideces de uno antes eran orgánicas ma es que ahora ya ahora ahora hay varas que usted dice ma ya esa vara o sea yo respeto pero ma un maquin dando un puente un brazo ma yo digo ma ya esa vara es pedirla no, no es que ma los vergazos de uno, digamos era yo no sé si usted se acuerdan las bicis o ma subiendo un edificio weón ¿habían sí. unas bicis sí sí pero ya ya por esa vara para las redes y ya nah. ya no tiene tanto sentido no no ya nosotros estamos muy rockos hasta ser orgánico, sin cámaras o sea usted hacía una estupidez porque le nacía no, no porque así o porque, nació bueno o, 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 o porque sencillamente este Sencillamente el diablo lo digó. ¿Vamos? ¿Vale? <laughs> ¿sí ¿usted se acuerda de las bicis que tenía los pedales de acero? Como sí. con unos piquitos y que usted pifiaba el pedal. De aluminio. Ah, ma, sí, Ay, aluminio. papi, usted. Pero ahí. es que lo que dice Chochera, cuando vara... el pedal estaba nuevo, eh. los piquitos mae. Sí, claro. mae. Ma. esa barra vale hacía un reset en la espinilla una, ma, sí, o uno más que usted hacía. O pegar la ruilla en el spander, perro, ma. O los ma, huevos en el spander. Yo tenía, uh. yo tenía dos rayas aquí ma, en la pantorrilla, es. ¿eh? <laughs> Más porque yo me montaba en una bicicleta de un ma, en los conos los cono. Ay, la llanta. y el más hacía así, así y hace la llázara <laughs> tenía... porque... no le... de hecho ya no le nace pelo. ¿eh? Ay, ¿no? ma, yo me acuerdo, esa vara, el, el olor, o sea, el, el, el olor. Duele más. Sí. Y más si la llanta estaba pero nueva, tenemos un taco. Porque era eso más es que decía, agárrese. Ma, y el hombre jo, a, tiraba un estilo. Porque entonces, la sabes <laughs> la chon... que ese estilo, ese estilo fue famoso. Claro. Sí. la llanta va haciendo así. Zin, 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 zin. Esa llanta coge en la carnicería y. <laughs> La yu, va corto, se van los conos y esa vara va. Ganas, no, usted le pide la vara y dice: Déme Démelo su enfilet. Qué ganas de ponerle la panza a esa llanta. de chavacos. Le mae. llega un olor a usted, puro caucho quemado. Ma, está bro. bonita esa camisa, Choche. En la sábana dijo un hijo de puta aquí. No, 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 no. no. Mara, mae, caballo. Marañoña. Gracias, papi. Marañoña. Muchas gracias. Y eso que ando sin tallador hoy. Mae, mae Siguiendo con la, con la línea de, 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 las, de las caídas o de las varas que le pasaron a uno chamaco, mae. Este, yo yo ya, nunca. Eh, disculpe, ya casi leo un par de mensajitos, pues, eso, eso, pues sí, sí. Aportes, aportes. Ustedes sí. se quebraron, sí. Una vez, alguna vez. yo nunca. Cinco veces. ¿Nunca, Cinco veces. Ay, yo me quebré la clavícula, me quebré el hombro, me quebré estos dos dedos atajando, me quebré una pierna y el dedo chiquitito del pie izquierdo. Bro. Digamos, yo económicamente, sí. <risa> <risa> Por el <laughs> sticker que <laughs> les mandé al grupo, que es de puta ese es épico. <laughs> de hecho, nací quebrado. Bueno. Si, si usted me estaban preguntando, ¿ahorita? Ahorita, digamos, ahorita. Yo ocupo yeso. Puro chile que dice, Ma, yo ya puedo vivir con la harina que tengo el resto de mi vida. Ma, yo nunca me quebré. Si ma, palmo eh. en tres, dos. No, 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 si yo, yo estuve, Ma, yo estuve viviendo ahí con la, con la contadora, Mae. Ajá. Si yo no me pego el gordo, de aquí a mañana estoy gacho. Ma. No, ma, yo nunca me quebré, pero me pasó una vez una vara también en la bicicleta, ma, que, que ma, yo, chamaco, era muy flaquillo y muy chiquitito, Mae. Cuando andaba la vara de la bicicleteada, luego lo echaron en agua, como esos dinosaurios. Sí, que sí, 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 sí. ¿No sale la promoción de Salzón. Ah, madre, ¿qué tal es, es esos tiempos? De acuerdo, usted promoción de dinosaurio. Espera, esos sol? dinosaurios que lo echaron en agua? Sí, madre. ¿Por ay, qué ay. no se echan agua a la... <risa> <risa> ok. Vaya, ve la vara. Yo, chamaquito, mae, iré, madre, mae. Metro, metro 60, y <laughs> de el es que pesaba 45 kilos. Sí, sí, sí. sí, sí menudito. Gusanillo sí, sí. Guayaba. Sí, mae. Sí, sí, sí. Mosco de piña. Moscú, sí, 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 gusano sí. Guayaba. Era chifeto, chiquitillo, feo y tonto. Sí sí, 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 sí. Entonces, como era tan chiquitillo y menudillo, mae, este, cuando saltaba en la saltaba muy alto. Muy claro, alto. agarraba más impulso, más liviano. Mae, entonces, mae, me acuerdo que una vez digo yo, más voy a saltar lo más alto que pueda. Ya. En el Batman. Pa, 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 y hago, zoom. Pero yo cuando estaba arriba dije, madre, algo anda mal. <laughs> Va, porque nunca, yo nunca me había sentido tan alto. Va, donde caigo, mae? caí mucha fuerza en las muñecas. Y yo inmediatamente dije, madre, me, me quebré la muñeca. El despinche es que también me saqué el aire. <risa> <risa> yo hacía, porque el, el que estaba era un primillo mío que le mando yo, curi, curi, ah, <laughs> Y yo trataba de decir, despiché, <laughs> qué fea sensación es claro. esa man, cuando usted se... Man, un saludito especial ahí para... ¡Miguel! Para, ¡Ay, Miguel! Para Ivancito Solís, man, que está allá en Miami viéndonos Al ahí salón, con la hombre. familia. Para Iván Solís, que está viéndonos allá, madre. Y también, man, voy a leer un par de, un par de mensajitos. De, es como de... el señor Carepapa, ponen estos hijos de putas aquí, más <laughs> Dice, ma, yo frené la bici con, con los dos y salí volando con los dos frenos. Dice, como siete ah, metros. ¿Qué pasó. Ma, sí ¿cuántas pasó? veces usted apretó el freno adelante? Pasó. Y usted decía y tome, ma. Saludos desde va, Trenton. Osquita Almora también. Ay, dice, Choché, fue la inspiración de Mamalucha. <laughs> Saludos para ma. toda la gente, ma. No, casi no tres mil personas. Porque... ¿Y cuánta gente hay en YouTube? Ya casi nos tiran ah, ahí ma. el dato. Bueno, Royito, todos los que están en YouTube Royito. también. Toda la familia de YouTube. Ma, ma. quiero muy, mandarle bueno. un saludo al Mambo Núñez. Ajá. Hoy me, me mandó un audio, oiga. ¿Qué dice? Al ah, ah, Mamauri. Al 300 en, en YouTube. ¿Qué, ¿Qué dice choché? Es mambo, mae. Mae, por favor, invíteme a una de esas barras de De lo que ustedes hacen, mae. ¿Cuál mambo es? Ocupo estar ahí, mae. No hagan un mambo show. Es? ¿Mambo, weón? Oiga. Pero no has toido. Mae, eso es chau, mae. La base es muy buena, mae. Yo me cago en la mayoría, ahorita, que de putas. El mambo, weón. Hey, ¿Qué no. querés? Que te hable quién? A Mauri, weón. Ma, no sé, no sé, no se parecía a la voz en el primero, que Qué dice Choche? Es Mambo, mae. Mae, por favor, invíteme a una de esas barras de de lo que ustedes hacen. Mae. Una de esas barras de las que ustedes hacen, pero qué, cho, las orgías este... Seguro la base. <laughs> y nunca, y nunca hemos invitado a nadie. Papi, man, yo eh. tengo un negocio, ¿ah? Mae, y usted vea. que con alemán, <laughs> mae. La base, la base. no, papi, ya, ya, ya va para hablemos de plata, ya. <laughs> Madre, La base, casi tres años, ma, no ha tenido un invitado. Sí, man, ma, pues digamos, ma. la base, no. Que va más agradado, madre. la base no ha tenido un invitado, madre. No, ni un solo ma, Es que si sí no echaba un invitado, madre, frena mucho la vara, más ma, bien, madre. Yo creo que lo sí, desinvita Más bueno, déjeme hablarle de, de Takis. Ay, Takis, por supuesto. El fiel patrocinador que ahora que decimos de esos tres años, desde el, día, desde el día. ¿Qué puedo decir? Porque desde el día uno no. Pero como desde el día. 60, está Takis con nosotros, como de los dos meses que arrancamos. Uh -huh. Ahí está Takis con nosotros, así que los invitamos a probar el nuevo Blue Heat. La intensidad explota en tu boca con los nuevos Takis. Probalo en todas sus presentaciones. Y además de eso, lo invitamos a que haga sus eso. experimentos también Familia, con me están Takis. diciendo que cuando vamos a Limón, que cuando estamos en los auditores, porque no les decimos de una vez más. Vamos, vamos, familia. El próximo 12, 13 y 14 de abril, Mae, estamos ya, Rastas. Mae, a menos de 10 días. Sí. Ya estamos sí, este a menos de 10 días. Exacto. Este fin de semana en 8, Mae, tenemos shows de la base podcast total y completamente en vivo y arranca la gira. Escuchen esto, esto es el banderazo. Quedan las últimas entradas para los auditorios nacionales. Mae, de verdad que le, gracias a los auditorios, Mae, el Museo de los Niños ha sido nuestro banderazo, Mae, donde siempre probamos con la gente, disfrutamos con ellos y de ahí arranca la gira. Mae, limón, Guapiles, eh, puriscal. Cartago, pero mae, vea, este próximo 12, 13 y 14, Auditorio Nacional, Museo de los Niños, entradas a la venta en Passline. Y ahí en Passline tenemos, mae, toda la lista de fechas para que ustedes nos digan cómo las compro. Ahí están todas. Todo. O sea, esta vez unificamos todas las entradas, mae. Todo vayan a Passline, ahí está toda la información, los afiches, los lugares, absolutamente todo. Para que disfruten, mae, de la segunda temporada en escenario Está de la bastar, mae, buenísimo, mae, nuevos personajes, Ay, mae, mae, nuevas rutinas, mae. De, verdad, Ay, mae de verdad que es un show, mae, es un show que, que se ha preparado para que usted disfrute de principio a fin, mae Sí, yo voy de, yo voy de la mujer cachetilla, Ay, eh, arrancando nomás <laughs> Mae, voy a hablar un poquillo de todas las varas de los superhéroes, mae. Está bonito. Está bien, está, está bonito, bonito mae. Linda. De las varas de, eh, mae, porque es que no, no todo es como las películas lo ven, güey. Claro, güey. Claro. Y sí, uno como superheroína. <laughs> 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 mae, ¿se sabe que ahora que Pepe está hablando de esa vara, mae? Pepe, que Pepe está hablando de, de, de cuando Carajillo en el barrio con la bicicleta. Perdón, perdón, todo. perdón, mae. Antes de, de que continúe usted, y ahora que estamos hablando de los auditorios, a los auditorios van a estar los buenos amigos de eh, Popcorn to Go, ¿verdad? Son los que van a estar ofreciendo producto a la gente para que usted, antes de entrar a disfrutar del show, se compre sus palomitas de Popcorn to Go con los diferentes sabores. Y dice aquí Cotufas, porque pues, esos más son venezolanos, entonces va, porque así se le dice en Venezuela. Eh, los encuentran así como arroba Cotufas guión bajo Popcorn para que ustedes vayan viendo los diferentes sabores y digan, ¿sabe qué? Ese día eh, que yo voy, yo voy el 12, ese día va a pedirme tal sabor. Ahí están los buenos amigos de Cotufas Popcorn to Go, que se suman. A los auditorios nacionales de la base de podcast. Mae, esta es otra, vea. Es que está la gente que se lleva un buen cerotazo. Ajá. Pero está como este mae Cris que dice: Mae, yo me electrocuté con una cuchilla de 60 amperios. Ah, no, mae. Dice <laughs> que como el coyote y el correcaminos. <laughs> <laughs> mae. No, mae. Que así. Claro, mae. Qué, ¿Qué era lo que iba a decir usted, Gallo? Con lo que yo dije? No, mae. ¿Qué, que eh, En el barrio. Mae. Cosillas de barrio, madre, que antes, antes había una libertad más, más grande, weón. Ah, bueno, con las barras ma, que no Me barrio, acuerdo ¿sí? que antes, eh, ahí en el barrio nosotros, en Paso madre. Madre, eh, ma, usted hacía una casa, weón, con, con latas y un poco, madre, y usted estaba en plan de quedarse a dormir con la, con sus amigos. Sí, 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 es una pijamada. Llegó, club, mi mamá, llegó club, mi mamá con las llegó sí, mi, llegó mi mamá con las otras mamás. Ma, eh, dormir quién. <ríe> <ríe> No, 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 vámonos. Madre. Sí, porque para la mamá de uno lo que estaba pasando hoy era drogas, sexo y semana Según usted, <laughs> quedarse a dormir. Usted? No, y no solo eso, rasta. Nosotros venimos de una época en el barrio Ajá. donde si a usted lo sacaba a su mamá a ver de esa lata, uh -huh. nadie decía nada. Madre. O sea, las otras mamás decían, está bueno, porque Rigoberto siempre anda ahí. Sí, eh, pero, para, para, pero, él come calle, parece que no tiene casa, anda ahí. No, pero, casa pero, en casa. Pero, pero, pero sí pasaban varas, digamos, con respecto a eso. Cuando mis tatas empezaron a construir la casa, vaya. Un día que le voy a, a mis compillas, que quedémonos en la constru. Sí, madre, respeto para el que se quedó a dormir en una constru. Nos mae. fuimos a quedar dormir en la constru, todos así. Claro, güey. Bueno, pero contarnos de estar peloteando <laughs> haciendo ni gorra, ahí estaba usted chupando frío. Ese olor a pintura, esa, mae. Mae. es lo de una pintura, que mae, respeto, madre, en serio, para el que se quedó a dormir en una constru. Madre, la gente que ha logrado construir su casita, madre, sabe de lo que uno está hablando. Claro, madre, yo tenía un mae, compito. Ya, pero, yo, 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 para terminar. Cuando su casa está en obra gris, ma, o solo está el lote, y usted le toca quedarse ahí con su tata. Pero porque cuál, cuál guarda, cuál nadie, es usted con su tata, que nunca se hubiera cuidado ni gorra. Debe haber preguntado, debe haberse personas diciendo: Pero, ¿cómo cuidar? Ma, cuando las barras están en obra gris, usted lo que tiene que cuidar es que no se roben el rami. Sí, ¿eh? cemento, cemento, no la gente, no, pero. Bueno, pero, pero el, la tata, el, tata, el tata ni se cuidó con la mama, digo. ¿Eh? Por eso nació no uno, weón. <laughs> sí. Vea. Usted está cuidando una construcción, pero usted dice, "Mae, no puedo, no sé aquí esto más es cómo van a construir mi casa, mae. Si aquí lo que hay es un desastre, mae." Ay, sí, 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 sí. Ah, y pues mae, usted... terminan haciéndole la choza, mae. Esa ahora sí es bonito, mae. No, y es más un poquito lo que usted está en su cuarto y usted dice, "Mae, esta vara que se veía chiquititillo y una vara ahí, y al final queda la vara bien bonita." Y ahí vive usted, su hermano, la esposa su hermano, su hermana, el esposo y los el hijos perro, de cada uno. Eh, el otro hermano cada vez que se enoja con la doña, <laughs> su tata, vive, su hermano ya se fue y, y su hermano volvió a venir. Pero vino, vino con cría y con doña también el mae. La casa ya va por seis pisos. <laughs> la, casa, se un pesebre. la casa parece la municipalidad de Guadalupe y yo, este hijo de puta. <risa> <risa> mae, su casa, perro. Ay, sí, mae. Así es, mae. Así es la casa de uno que te paga el piso de tierra. <risa> mae, <risa> yo tenía un compita que el, el tío tenía cabezales. Tenía furgones porque los maes iban a dejar material por Centroamérica. Mae, la verdad es que un día decimos: Quémonos en el cabezal. <laughs> uno es como idiota, mae. Sí, sí, es que sí, sí, sí. uno tiene que hacer esa cara porque, mae, así de idiota se veía uno en esa sí, época. Quémonos en el cabezal. No, para no, no me más <laughs> idiota. Qué, qué bueno, qué terrible. <laughs> a verita gallina me dice: Mae, quémonos a abrir en el carro mío. Pasa, playo. Está, está loco, güey. Está loco. Para dormir, para amanecer el otro es así, con una tortica ¡Cruémonos en el cabezal y hacemos diabluras! Ah. <laughs> y hasta me empezó a dar miedo, güey! Hmm. ¡Madre, se lo juro! ahí yo, y a las 2 de la mañana le digo, Ma... ah, ya me quiero ir! <risa> <risa> ¡Mamá! Todo por abierto. Todo por abierta. Son <laughs> ahí con la comida. Mamá, por todo el barrio. ¿Tú, tú qué me hablas? ¿Abrachando <laughs> la comida? ¡Abrachando por... la comida! ¡Ya eh! ¡Ja, Mae, sí, 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 mae. Ma, porque uno tenía esa clase de ideas. De repente uno estaba en la esquina del barrio y alguien decía, Mae, y eso era un viernes amanecer sábado. Mae, mola Sí. Mae, qué idiota, sí, mae. ¿Cómo? Mae, sí, sí, mae, ma, porque también la conversación estaba muy, muy amena, muy vacilante. Sí, sí. Mae, ma, no, La a ver, conversación a ver no amena, estaba sí, buena, es. pero duró buena 15 minutos más. <laughs> sí. Ya luego, el resto de la madrugada era todo el mundo. Claro, sí. huevo, claro, No, ya llega un punto donde usted está. No, y usted, usted está con las manos metidas en la camisa. Así, en los ¿verdad? huevos, así, así. viejita pobre, decía mi no, tata. Y y hijo de puta que sí se quedaba dormido así, que recostaba la cabecilla con la pared así. Ma, <laughs> nunca faltaba, nunca faltaba el mae o la huila, chamaco, ¿verdad? la pandillilla, el barrio, ma, Usted construyó una casa, ¿ah? usted construyó <laughs> una casa ahí con el palos. Club, el club, el usted club. hacía un club, ma, ahí con Usted se metía, ahí estaban todos. Nunca faltaba, mae, el mae, el mamakiroatol que decía que veía algo ahí. desbarataba <laughs> ah, sí, sí, sí. Se la choza, mae. Sí, sí. Una mano, y una, una mano, una mano ¡Pua! El mano. no hay ni gorra. Yo vi que sí, o decía, o decía, decía que yo veía una compas. cabeza. Nunca falta el Cindy Pandora, ves una, una cabeza sí. que se asomó. Mae, esa <laughs> gente de chamaco vienen así viendo varas. Fue puta Pandoro Mae. Pandoro. ¿Cuál mano? <risa> <risa> me tocó aquí. Pero, Ajá, ese, ahí Está el, el que me tocó. Vea, <laughs> algo me jaló la cara. <laughs> esa hora fue cuando tenía 10 años. Y usted habla con ese Ma ahorita que tiene 40. Le dice: Mae, yo recuerdo. Mae, me, me tocó aquí. Mae, yo me recuerdo ahorita. Mae, Mae ma dice: Mae, ma, este dedo este ma, me quedó frío. Toque. Mae, váralo. <laughs> bueno, la broma, jale, mae. Vea. Alguien decía que vio algo. Sí, sí, sí. O que, o que, le, o que algo le jaló la camisa. Sí. Esa era. Ma, hay chamacos. No, y usted decía, oiga. oiga. Sea, y usted dice, Man, no hay nada. Oiga, usted no lo oye. Y you no. Know. Sí. ¿Eh? Porque uno no se quiere pero, ver por menos. O sea, había otro puta. Bueno, yo nunca lo hice, pero si había otro puta que decía, sí, yo escuché. <laughs> Entonces ya usted entraba en tela de duda, ya usted. Claro. Porque eran tres y usted decía, Ay, yo no, no puedo ser el único mamador ah. que no oiga, güey. Eh, sí. En el barrio había un roco, madre, que, que, que ma, la casa, la, madre, era lo que le costaba hacer roco alquilar la casa, madre. Ma, tengo la idea, la, la imagen, ahorita, ma, ma, es un ma, chamaco, no está en barrio, En el barrio sí, sí, era sí, un roco, sí. viera lo que le costaba qué alquilar la, la choza, madre, en el barrio. Sí. ¿Sí? Viera lo que le costaba alquilar la choza. Alguien dijo que estaba en. Cada vez que venía a enseñarse, la, el chamaco decía, qué qué asusto. <laughs> Aquí se murió mi abuela y mi tía. ¡Ah! ¡Dejaste mi <laughs> cielo esa mierda! Porque así es el tata. ¡Este <laughs> cielo es esa mierda! <laughs> Pero el vacilón es que el chamaco... Pero esta escena es así. El hombre está haciendo la chosa. El chamaco llega con un juguetillo así todo. chomierda. mierda! ¿Ah? Ya sé. Aquí se murieron dos. <laughs> No, no tiene una moneda. ¡Mae! Abuela es se mar... murió cagando. Ese chamaco llega y le dice, al mal que va a alquilar, le hace. Es que aquí pasa un río. Mae, abajo. El chamaco llega. o el chamaco llega comiéndose, comiéndose unas, comiéndose unas naranitas, todas rancias. Y dice, aquí se come come mano. Mae. Mae, perro. Y el roco le dice cuál es. Aquí abajo hay un cementerio indio. Sí, <laughs> sí, sí, pues llega el chamatillo comiendo salgo y empieza. <laughs> Mi papá tira todos los perros de aquí. <laughs> Ahí tiene uno. Quiero <laughs> <terrible>, <laughs> lo que me cuesta alquilar esta choza. <laughs> Parío, para comprar esa tarajita. Que aquí no asustan. <risa> <risa> y se abrió <a> la puerta. <laughs> se cierra la puerta del cuarto. <risa> Están <laughs> enseñando la choza. El que va a alquilar hace... <laughs> y suena. Salud. ¿Y qué número de casa es esta? 668. Sí, sí, sí. ¡Oh! Dice el que va a alquilar, dice. Dice, ¿y aquí cuánta gente ha vivido? Bueno, el chiquitillo mío, la doña, eh, yo y un hermano mío. ¿Y yo qué? Un no, no la... Y yo. uno. You know. Carpiche. Yo, ¿qué caripichas? <laughs> <laughs> no me escoles. <laughs> en serio, Mario. <laughs> madre, no, weón. Madre, oiga. Qué estúpidos, madre. Chile, ah, madre. Hay que darse varas, madre. Ay, hay que dejarse varas. Madre. Hablando de esa vara de uno chamaco, madre. Ay, qué buenos somos, madre. ¿De sí. dónde salían las ideas tan idiotas? No sé. No. Porque luego también en el barrio, madre. Es que la estupidez ha cambiado. O sea, madre. No, pero eh, yo le voy a decir. Eh, empezando no, no, ya, sí, para sí, que se sí, pero... cuente eso. Empezando de que de que los chamacos ahora son más tecnológicos. No teníamos sí, internet. Ya más distracciones. Calle, no hay calle. Ya son más tecnológicos. No Exactamente, tiene más distracciones. Ma, antes, en serio, ma, eh, lo que le acabo de decir es cierto. Antes, antes la estupidez era más orgánica. No, es que eso no, mamá, no, no eso era es para que, que eso, lo grabaran, eso no lo era que para yo, que lo vieran. Eso es lo que yo quería ¿Sí? este, cuestionar. ¿De dónde le venía uno? Eh, porque eran puras estupideces. Ma, en el barrio... Ma, hicimos una quema, weón. que vienen los bomberos y todo, güey Sí, sí, claro. Weón. O sea, y eso pasó en casi todos los barrios de Costa Rica. No. Un chamaco, si le ocurrió. No, no, no. ¿Sabes cuándo pasaba quema? eso? ¿Qué día de Semana Santa es que se quema Judas? El sábado. Mae, ¿cuántos lotes se incendiaron? Sí, por Judas. dos mocosos que quemaron un peluche ahí de Judas, sí, weón. Sí, sí, sí. sí. Mae, ese, ese Judas agarró y prendió todo el lote del, del barrio, güey No, no, nosotros, en un al chile, al chile, mae, porque ahí donde nosotros crecimos, mae, eh, detrás de la iglesia. De la iglesia corobo para los que nos están viendo ahí de, de ese lado corobo, detrás de la iglesia corobo hay un guindo que tiene un bejuco. No sé por qué es Y usted se prendía al bejuco. <laughs> y todos nos guindábamos el bejuco, pero <laughs> <Qué duro. risa> ¡Qué calor! <laughs> ¡Qué chévere <feches> de corazón! <laughs> mae. Y entonces, mae, estaba yo bien prensado el bejuco, mae. <laughs> mae. y, 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 y de, había un sacatal, sacatal seco. Mae, mae hay un chamaco ahí, mae, que, que no, no, no no voy a decir ahí, pero mae, el chamaco se le ocurre, weón, hacer una gema. Se le ocurrió, cuando pues, donde salió, le salió de los huevos hacer una quema. <laughs> Pero casi prende la iglesia. Tuvieron que venir claro, a ver la cagada va. que le pegaron a ese chaval No, y ahorita y que usted dice eso, que la estupidez era orgánica. La mamá de uno se aprovechaba de eso, porque la mamá decía: Usted abre aquí la sombrilla y se muere la mamá. Ajá. Usted le levanta la mano a su papá y se le hace de ceniza. Vea que dicen que el hijo de Marta Eugenia Ajá. levantó las dos manos y anda así, Ajá. las manos de ceniza. Mae, la, la sí. mamá. Vea la inocencia de uno chamaco, mae. Vea la inocencia de uno chamaco, mae. Ahí donde yo vivo, en Paso Ancho, verdad, mae, donde vive mi mamá. Bueno, yo viví muchos años ahí, mae. Todavía, todos los días, vivo como a los 100 metros, mae. Ahí donde yo vivo en Paso Ancho, está el motel La Mesón. ¿ah? El motel La Mesón Doré. Ah, man, no, pa mí la Mesón Doré, el motel La Mesón. Está el motel. Ese motel tiene, como todos los moteles, tiene una entrada mae, y tiene un muro. Mm. Ma, nosotros chamacos, oiga la estupidez, ma. Nosotros pensábamos que si nos asomábamos por encima de ese muro, veíamos a la gente ahí Me enhebrándose. <ríe> enhebrándose. <ríe> 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 oiga el nivel de término. <laughs> enhebrándose. Ma, nosotros chamacos decíamos, ma, pensábamos que si nos asomábamos, ma, que eh, por ese muro. Ahí estaba la gente haciendo cosas. Oiga, la vara de uno más. Es que usted, chamaco, usted piensa eso, güey? No, no, por eso le digo, salen de las ideas, salen de no sé dónde. Y usted, usted cree fervientemente que así son las varas. Más nosotros decíamos que ahí asustaban, madre, porque todos los madres salían manejando hablando solos. Uno decía, porque todo el mundo sale hablando solo de aquí. Dentro de las estupideces, dentro de las estupideces. Hay estupideces que también pasan. Porque han llevado a lo mamando? Sí, 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 sí. No, de sí, bueno. Sí, sí, que los madres o sea, hacían el asiento para atrás. Sí, para que no la boña. Mae, <laughs> oiga, habían estupideces que pasaban también por culpa de ciertos papás, mae. Habían papás, todos tuvimos un compa de barrio que ese compa siempre estaba solo en la choza. Los tatas bestiaban o, o estudiaban, no sé. Estaba, Mae, estábamos en la choza de un compilla, eh, todos haciendo nada. Resulta ser de que esa familia tenía gallinas, weón. Mm. Un compa de nosotros. Al lado del bejuco. No, mm. un compa de nosotros eh, es de familia de, de Guanacaste, creció en Guanacaste, llega y hace el mae. ¿Por qué no cocinamos una gallina esa? <laughs> Luisga, Luisga. Mae. ¿Por qué no cocinamos una gallina esa? Más que rico una sopa, esa gallinilla, mae. Mm. Y nadie entendía que, 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 que se refería a ese mae. Y el mae seriamente decía: matemos a esa gallina la hacemos en sopa. Mae nosotros, mae, pero. Cómo cómo y el hombre sabía, Playo, Le empezamos a dar caso a una gallina. <laughs> de la de la chosa, de la choza, el hombre que estaba en el patio madre. y llega ya ese el hombre, madre, llega ya ese el hombre, madre porque le empezamos a decir, madre, ey, eh, casi. Dije. <laughs> madre, pero cómo 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 usted cómo cómo sabe este, <laughs> madre, hay que matarla y despegue. Madre, yo sé esa es facilísimo, ¿sí? madre, cuello se le torce, se llama la torce el cuello, no? sí sí, para arriba ma hemos agarrado la gallina Agarra ese hijo de puta le hace un toque más y no queda viva la gallina Y <laughs> 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 <Andá. risa> <laughs> <laughs> y la gallina vea lo que hiciste es este vea lo que hiciste es este play. vea lo que hiciste es este ya ahora 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 yo mamá, chingo chingo en el aire ahora gallina, qué? Gallina, ahora yo mame la gallina lunes con cuello ortopédico <laughs> Mira la gallina, se va a desmatar, hüe. Y la gallina. Ahora yo que, que me lleve la trampa. puta. Ah, Rayo. Ay, ay Dios mío, mayo dice. Ahora sí, papi. Nosotros hablando, hablando ma, de. Hablando eh. de guindarse al bejuzco, ma. Contéstele, contéstele a tía. ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay, qué chequeño me vale hago una bulla a la base! ¡Eh! ¡Qué rico verlo, chiquillo! Está muy lindo el programa hoy. Dios, doña tía. Caroline, ¿cómo me le va, señora mía? Ay, chiquillo, qué lindo verlo, saludarlo. Tenía tiempo, no pude llamarlos. Mira, eso es cierto, doña Caroline. Hace rato no nos deleitaba usted con, Ay, con si su melodiosa voz. He tenido muchos problemas últimas. ¡Ay, chochecito, mi amor! ¡Vea, qué lindo! ¿Cómo está, tía? ¡Pura vida! El pibe Mara, uh, el pibe, ¿cómo? ¿Qué guaputa Mara, Mara el reo? Vea Gordorama. Vos gordorama Mara, Valderrama. se ve muy linda esa camisita Mara, 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 es una PC de tres litros. Ay, no, es que mira que no he podido llamar a los chiquillos Sergio y Buffet me... sí. y a mí que me encanta tanto vuelos o a usted. Mira, usted... doña Carla, si es cierto Y hace rato eh, que la gente viene preguntando también por usted. ¿Qué, sí, qué que... se había hecho, hombre? Es que he tenido muchos problemas con Raúl Ah, no me diga. He tenido problemillas con... Es que Raúl duerme Déjame una con... cosa Ya usted el tema de las pesadillas, ya no ¿Ah? Ya las pesadillas ya no. No, no, eso de las ah, pesadillas bueno. ya pasaron. Lo más, pues ahora, vieras que es que ahora he tenido unos problemillas con Raúl, chocha ¿Pero Dios qué Dios está pasando, Dios. tía? Ay, no sé, es que él pasa durmiendo mucho. Raúl pasa durmiendo muy seguido. Sí, tema. De hecho, viera que tengo como tres meses que me tiene como Colby. ¿Cómo como Colby? Sin G. <laughs> <laughs> Y ahora le voy a decir, Ashley, me tenés como Colby. Patrocine, no. patrocine, patrocine. Qué bueno. Mejor eslogan no puede tener Colby. No. Cállese en un momento, imagínense en esto. Y tenemos la mejor red del país para que no te quedes como si no tuvieras Colby. ¿Cómo? Sin coger. Sí. Ah.

sin Ay, Dios mío. ¡Ay, qué bruta, mano, no, hombre! Man. No ¡Ay, Dios cuela. mío! ¡Ay, no, pero vea! No, Esa es una de las cosas que quería contarles. Ay, bueno, pero, pero ¿qué ha hecho usted al respecto, hombre? Ah, no, 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 ya estamos ahí poniéndole. Ahora se acaba todo lo espabilo. A mí lo que me importa es que se levante unos 15 minutos y si quiere se vuelve a dormir. Bueno, bueno, bueno. Que se dé la vuelta. Lo importante sí, sí, también sí. Es, es seguir manteniendo, ¿verdad? Así ah, sí, que se levante y... y... Vea. ¿Ah? vea, Juventus. Ay, qué rico, vea, chochecito. De hecho, ¿por qué no vienen un día estos a la casa, choche? Y eso, tía, ese, ese milagro, esa invitación, tan así, tan repentina. Me ayuda a lavar ropa. ¿Cómo? A lavar ropa, ¿por qué? Yo, yo la enjuago y usted me la porrea. Bueno, y papi, a falta de pan. Ay, mentira, no, no, Chochecito, te vas a ir. No, no, tía, yo me la juego. A veces es lo mismo estirar que estrenar. Vea. O sea, que entonces le decir... que se le jodiera la lavadora entonces que le ayuda la mal o sea, que le iba a decir algo vea, le iba a decir algo vamos a la bueno playa, así que pasó no Carlitos, ayúdeme Carlos ay señora pero ¿en qué le podemos ayudar ay si un día estos puede pedir recetas para el estreñimiento <laughs> usted me la ahí. Re recetas para usted estreñida es que viera que yo tengo problemas desde eso de estreñimiento de estreñimiento <laughs> sí bueno es la incapacidad de poder ir al, ir al baño verdad y es que yo cuando tengo problemas de estreñimiento ya yo no puedo estar sacando plata plata para ir a Estados Unidos. ¿Cómo plata para ir a Estados Unidos? ¿Qué ¿Ah? es eso? Es que sí, cuando yo tengo treinamiento me voy a Estados Unidos. ¿Y eso le ayuda? Mm, si es que sabe por qué voy a Estados Unidos. ¿Por qué? Qué? ¿Por qué? ¿Para ver Chicago? <laughs> oh uh. Nuestro siguiente programa: partidos políticos. <laughs> No, cheque, usted Después no se de puede esto, en familia sí, con Chabelo, papi, me regala, regala botellas con te, agua. No, Ay, ah, no, 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 no quiere que lo llame. Entonces, ya no lo llame. No, no, más no, no, si ya, 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 ya. Tranquila. Pero muy bueno. Bueno, y entonces Ay, usted no anda man. con ese problemilla. Ah, sí, no, pero, Ay, pero, pero no, ahí, si alguien me puede poner recetas para eso, para el echeñimiento. Que es un tema que deberían bueno, de hablarlo, Viera uno cómo sufre con sí, eso Bueno, con veces. mucho gusto lo que vamos a hacer es ese, que la gente Mande que, sus, con, sus que, que conozca remedios caseros, ¿verdad?, para combatir el estreñimiento. Gracias, papá. Chicalitas, mm. vea, cheque ellos. Eh, antes, de, antes de ya cortar para irme, porque dígame. tengo que irme a dormir. Sí, señor. Mañana dígame. me tengo que levantar a almorzar. <risa> vea. <laughs> cheque ellos, vea. ¿Qué pasó? Mucho brete, tía. Yo abro los ojos y quedo libre. <laughs> Después de desayunar, ya usted queda. Sí, sí, es que yo no sé qué es que me ataca la vagancia. Bueno, ¿y qué pasó? Vea. ¿En qué le ayudamos? Eh, eh, ¿Choché? Sí, señora. Caletas. Dígame, señora mía. Va a hacer una adivinanza. Ay, no, ah, eso me gusta, eso está bonito. ¿Sabe cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Eh, a ver, bueno, la ballena no, porque la ballena es un mamífero. ¿Sabe cuál? Y eh, la No, no sé. La avispa. Pónganle los mamelos para que vean cómo se lo Todos no, saben que lo peor. Que yo digo yo. Ay, yo me olvidó esa parte. Ay, no, estoy mal, vaya, no, no lo vuelva a llamar. Es que vaya, Ay, no estoy preocupado. ¿Cómo se van a perder el show volumen? No, no. hay manera. Ay, no, es que ustedes cuando ustedes se divierten mucho, bueno, cheque Ay, ellos. Bueno, ahora ustedes me sí. dejarían en esos shows de los auditorios ahí pegarles una llamadita. Ah, favor. Por, por favor, señora, faltaba más. Ahora me dan los números ahí, para bien, cuando Martín... están en medio del show llamarlos. Es necesario que usted nos llame, por supuesto. A mí para me que encanta engalane... verlos a ustedes. Tiene que engalanar la audiencia. Choche, le voy a hacer tres preguntas. ¿Le puedo hacer una prueba, Choche? Sí, señora. ¡Chochecito! Concentración. Qué rico, velos. Atención. Oh yeah, marihuana ya atención Ponga atención Ya, ya, ya Porque si no es un despeche Voy a hablar picante. Bueno, ya está bien Ahora está bien? sí yo Voy a hablar Pechado Para que sea patrulla Para que se queden. Tengo un amigo que se lo han cargado tanto. Aquí un maleante Ajá. que acumula puntos para viajar en la patrulla. Acumula millas. Acumula millas. Ya puede viajar gratis de Liberia a San José. Ya puede ir en cajón a Liberia, mi amor. Chacha, burro. le va a hacer una pregunta. Sí, señora. A ver qué, de qué Chochecito, concéntrese. Uh, Choche, ¿cómo se le dice a los Albertos? ¿Beto? ¿Beto? Betos, o sea, Beto. Beto ok. Beto, Beto. ¿Qué es más redondo? ¿Un melón o una papaya? ¿Un melón? Ok. Melón, claro. ¿En qué planeta vivimos? ¿Planeta tierra? planeta tierra. Ok, ahora dígame las tres respuestas juntas. Beto, melón, mm -hmm. tierra. <risa> <risa> ah, ¡Ah! ¡Ah, señora! <risa> <risa> ah, qué, ah, ¡Qué barbaridad! Yo poniendo la atención, señora desocupada. A la mierda, madre. Beto me lo entiende. No, sé, no no jodas. Ay, qué rico, esto! Hasta luego, señora. Hasta luego, Chao. Oiga, Beto no, no solo me presta, también me lo entiende. <laughs> Beto me Ay, lo man. entierro Ay, man, Ay, man. man. man por favor, mae. No, mae, no se man, puede, Póngamele muchas man. caritas sonriendo a Galli, mae, Por man, favor, man, man. Que caga Muy bien, Eso Qué caga la risa Ay, mae, qué, qué va a ser bueno, bueno, estamos en hablemos, el Auditorio Nacional Luis No, pero Pelican. hablemos de Juventus ah, de sí. Laboratorios Raven. Claro. Hablando de que Beto me lo entierra Beto me lo Hablando de entierro Aproveche. Apro Toma Aprovecha usted y, 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 y entiérrela como tiene no. que ser. si quiere que están en Expo Móvil. <laughs> y así quiere animar mis Costa Rica. Más le voy a hacer una, una pala. Funcione como ¿verdad? solo Ay. se lo voy a decir una vez. bien Expo Móvil. Ay. Y si ustedes quieren que el podcast esté ahí. Más esta baraja lo poco de gente, madre. <laughs> aunque ustedes no lo crean. no es pinchazos. <laughs> Espabiles, Marcas. Podemos estar en el stand ahí con sus carros, ¿oyeron? Ay, Ay, ahí está. A nombre de Juventus de Laboratorios Raben, el efectivo tratamiento contra la disfunción eréctil. Deje de lado ya ese problema que se convierte ya en parte de su pasado y disfrute de la intimidad. Recupere la confianza en el dormitorio. Con Juventus de, la, de Laboratorio, ¿saben? Esta efectiva eh, pastilla que hará que usted le ponga calor y ardor a la labor de amor con Juventus de Laboratorio, ¿saben? Eso sí, muy importante, no se automedique, consulte a su médico. Eso. Ahí está Juventus de Chiquillos, Laboratorio, ¿saben? Ay, Pruebe, pruébe, así, pruébe. así de vacilón van a estar los auditorios 12, 13 y 14. Auditorio Nacional Museo de los Niños y nos vamos con toda la gira por todo Costa Rica, vamos a estar en Limón, Puriscal, vamos a estar en Palmares, vamos a estar ma, en un montón de lugares, ma. el 20 de abril vamos a estar ma, en, Cartago. en Este está repetido ahí el 8 de junio, vamos a estar en Palmares y si ustedes quieren ver toda 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 la agenda ma, ahí está, vea papi, está. 24 de mayo sí, en todo caso, esas es son la información, pero mm -hmm. si, si usted no quiere agobiarse, a ver cuál escoge, en PassLine en Pass Line, ahí están todas las fechas con su respectivo banner, con su respectiva información para que usted eh, decida a cuál fecha. Esto, esto para que usted decida, estamos hablando de la gente que nos está viendo de Palmares, los que nos están viendo de Grecia, los la gente que nos va. A ver, en el Hotel Suerre, ahí vamos a estar. En el. Eh, Puriscal también. Puriscal, vamos a estar en. en Cartago. En el, ¡Oh! en el gimnasio Eddie Bermúdez de Limón, ahí vamos a estar. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, con este show de la gira Volumen 2 La Base Podcast. Así es. Madre, qué tú, Anis. Madre, de verdad. este sábado a girar, estamos ma. en Puriscal, ¿verdad? También. Madre, este la, sábado tenemos la... un showcito ahí. Pues este, muy bonito. Ma. Vamos a estar con Papi Paz y con Conejo. Con el show de ellos que se llama Stand Up Music. Yo voy a estar con Pepe en la Posada del Sapo allá en el cruce de Tabarcia. Vamos a estar acompañándolos a ellos un ratito ahí en, en la Posada del Sapo. Mae, este sábado cumpleaños mi doña, así que quiero mandarle un saludo, mi amor, feliz cumpleaños. Ya. Maes, siempre cumpleaños. se vota con los regalos. saca siempre les has mirado eso? Ma, sí. Mae, ustedes sacan el tiempo para esa vara. Ma. No, papi, este año voy igual, papi. Este año espero que me, ma, yo espero el sábado terminar como Veto. <laughs> <laughs> ¿Qué? ¿Pidiendo plata? jugador. No, <laughs> Digo el que no entendió <risa> <risa> ¿Qué? ¿Pidiendo préstamo? <laughs> Saludos a <laughs> las 1500 personas que están en YouTube también sí, ah, 3200 personas en Facebook 1500 en YouTube may, Casi 5 roles Qué locura Qué buena nota actúan ustedes y, y quiero may. decirle algo chiquillos De verdad que sí may. Madre, no se pierdan este volumen 2 de la base podcast en vivo. Madre, vea. Madre, ustedes no tienen idea de lo que le hemos metido a las coreografías. Madre, nos van a ver vacilando. Madre, ya descargamos las pistas, los karaokes, hemos ensayado cantar Mae, las piezas de cada uno que hicimos en tu cara me suena. Eh, mae, la parte de mae, Pepe está muy buena. Como, es, es, cuando uno ensaya? ¿Usted esto cuando uno ensaya el material que lo ensayan a choza solo, claro, eh? Bueno, un claro, claro. Con Claro, claro. Bueno. Usted agarra el control del tele haciendo de micrófono. Claro, claro. ¿Cómo lo publicaste? Mae, no encuentro. Esa, esa, <laughs> esa, esa, es, esa ilusión hay que tenerla, mae, siempre, mae. ¿Sabes que no encuentro yo, Rasta, al chile, el Los, humor. <laughs> no, el botón de la va. <laughs> el aparato del productor <laughs> no porque tengo espejo oiga madre rasta ¿Sabe que no encuentro la forma de morarse los cordones Manda <laughs> huevo Manda huevo vanda madre playa ustedes nunca les ha pasado que salen del baño empapados en sudor ah, claro ¿sí, huevo? y se <laughs> acaban de bañar y usted dice madre estoy empapado en sudor bueno estos días Ma, de tanto feo, calor pero, ha pasado. feo feo cagar sudando <laughs> Es mae, qué feo, mae. Es como que... cagar mojado en una piscina. No, mae. Pero lo feo de cagar sudando porque hace mucho calor y mucha humedad, mae, es que usted agarra el papel higiénico y man, este, el todo. papel higiénico está húmedo. Está húmedo. Es una Chale. telaraña, el huevo. <laughs> o sea, en la piscina no, en los baños de la piscina, weón. Mae, usted ¿qué? se baja la panta. En... Mae, vea. Está gente, toda pegada, huevo. La gente sabe qué tipo de cabina le estamos hablando. Claro, weón. Bueno, ¿Por qué no claro. encuentra? No encuentro los tacones, huevón. ¿Usted, usted, va con tacones. No, no, no. ¿Por qué no? ¿Y en ve la ver, última parte? me la cara. Usted tiene, <laughs> tiene, esa mae usa tacones en esa procesión? No, 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 no. Sandalias. No, no, no. No, no. Sandales, no, que ir, no, no, usted, no, no. No, y sandales, no, 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 no. No, no. <laughs> Papi, aquí, no, y no. No, no. No, No, no. No, no. No, es más, may. el concurso, el último concurso de la base es que le logre cerrar el botón de ese chorro a este <laughs> huevo. <hijo de puta. risa> se lleva medio palo ahí, Mae. No ya. puede ser posible que vayamos a salir así, Mae. Mae, sí, decir basta. No, 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 may. Y vean, chiquillos, de verdad yo se los quiero decir, hemos trabajado un montón en este segundo volumen de la base podcast en vivo. Mae, el o show. O sea, de sí, pero no se le ven las patas a uno. No, pero anda tacones, ni verga, o sea, tiene que salir con tacones. Mae, es que. Ya el, le dije. Es que el vestido mío, Mae. No. Mío... esta es una versión renovada. Exacto. Es que el vestido mío, ma, es de que... Este... No, 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 no. ¿Qué, qué importa, mae? No, señor. No, no, Con esa sea, plata, no, no es oiga, increíble. puede salir hasta en, en tanga. <laughs> Oigan, lo que les iba a decir, mae, hemos trabajado un montón. Vea, el show de Gaggi, de que es de Paco el Paco, mae, ustedes no tienen idea el sketch que montamos, mae. Uh -huh. Mae, la mujer cachetilla. Eh, de, no, mae, mae. Que tiene un sketch también mae, mae, muy bueno. el sketch que montamos entre estos maes, uh -huh. vea, mae, Hemos visto el ensayo y yo estoy de verdad niado de la risa, mae. Mae, ya se lo presentamos, mae, a nuestras parejas, que siempre son nuestros mejores críticos, mae. Ellas siempre están viendo todo lo que hacemos, mae. Y ustedes se van a reír un montón con nosotros, mae. Uh -huh. Vayan al banderazo inicial: 12, 13 y 14 de abril, Auditorio Nacional, Museo de los Niños. Entradas a la venta en pazline.com. No, y, y, y no es paja, quedan pocas entradas. Sí, mae. No, no, de verdad. No, no crea que estamos haciendo una publicidad ahí, mae, sí, porque la bala está floja. No. Va súper bien. Lo que pasa es que le estamos diciendo para que no se lo pierda. Ma, y no hagan preguntas que ya saben la respuesta. O sea, estamos regalando un Play 5 gracias a Takis entre todas las personas que compren entradas para el Auditorio Nacional. Ma, pone una pregunta en el, en el perfil. Es para los que compraron. Ah, no, huevo. Ah, no, huevo. Ma, date a querer de verdad. No, pero huevo. eso sí es muy importante, que no lo habíamos mencionado, creo, en todo el programa. Sí. Y entonces vamos a hacer el hincapié en este momento. No desconecte. Dígalo a todos sus familiares, entre todas las personas que compren entrada para disfrutar del show del Auditorio Nacional, volumen 2, 12, 13 y 14, se va a estar rifando automáticamente con la compra de la entrada. Usted ya queda participando de la rifa del PlayStation 5. Eso sí es importante que usted eh, siga a las redes de Takis, a las redes de la base y etiquete a un par de personas ahí también. Eh, pero ya queda automáticamente participando con la compra de su entrada para los shows. Vamos, aleas. Muy importante también, bebés, esta gira. Este año sí vamos al puerto, ¿verdad? Este año sí vamos al puerto. La gira anterior no encontramos aforo. Sí, sí, sí. No man. pudimos presentarnos en Punta Arenas. Hicimos un intento con Miramar. No, no lo logramos. Este sí. año la gira sí va a Punta Arenas. Para toda la gente hermosa de Punta Arenas vamos a estar por allá también. ¿Oyeron? Los amamos un montón. Don Luis Felipe Arroyo Pepe, nos vamos. Ah, así es. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo cagar, con nosotros dice, en man. Facebook, estuvo con nosotros en YouTube, que nos siguen también en las diferentes redes sociales y que siempre disfrutan del clipeo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la gente que también toma su tiempo para sacar clips y ponerlo en sus redes sociales. Eh, le agradecemos muchísimo, de verdad que sí. Nos escuchamos eh, totalmente en vivo el próximo jueves, previo ya a disfrutar de los shows del Auditorio Nacional. Que la pasen muy bien. Buenas noches. Eh, perdón, este, no, antes de, de que Calle se despida, sí tenemos perfil de TikTok. Hay uno que se llama Memes La Base, que no es nuestro. Pero igual, buena nota porque comparten también nuestros clips, las ticas. Muchas gracias. Pero el perfil de la base podcast se llama así: La Base Podcast, ¿verdad? Y tiene sí, ahorita el... 43,900 seguidores en TikTok. Ahí estamos compartiendo todo Creo el clipeo. ¿Tiene, que el, tiene el... No, no tiene Che Azul. Ah, pues. No tiene Chega Azul, es un mal mamador. Ah, bueno. <laughs> Pero ahí están los clips de la base podcast. Así estamos en TikTok como La Base Podcast. Don Rigoberto Alfaro Córdoba. Ma, de serio, Yo Checo, esa camisa parece que lo verificaron. <laughs> Soy, no. soy el Checa es azul. <laughs> Familia, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ay, siempre bayos, disfrutamos ma. mucho la base podcast. Qué risa, de verdad ma, lo hacemos chele. con mucho cariño. Ma. Independientemente ma, de, que, de que estemos pasando ahí situaciones a veces difíciles, complicadas, siempre venimos con una buena actitud para que ustedes lo disfruten. Así que nos escuchamos. Ahí está. Nos vemos en los auditorios esa es la oficial. Muchas gracias por su sintonía. Nos vamos, Romano. Muchísimas gracias, estamos caballero. <laughs> <laughs> Ma, se va Mañi. Ma, se va Mañi. Mañi de cañones en segundo piso. <ríe> <ríe> muchísimas gracias. Nos vemos en el Auditorio Nacional, mae. Los queremos muchísimo a toda la gente que nos dice, mae, yo no me pierdo la base podcast. Mae, gracias que nos topamos en la calle y que apoya cada uno De nuestros proyectos. Mae, muchísimas gracias y como siempre les decimos uno para, para todos, todos y todos para, para la base. base.